ganas de bailar. Dos pasos, movimientos de cintura. Agarra bien tu pareja, es la hora de rumbear. Elena, la representación femenina de Azoka Salsa, la salsa nuestra, la salsa caleña, que desde la década del 70 y gran parte del 80, el 90, impuso tantos éxitos en el mundo entero. Nuestro propio sonido, el sonido caleño, en algunas partes le llamábamos sonido cañandonga, porque estaba muy de moda esa discoteca y el pasito, y todas estas agrupaciones de nuestra ciudad, todos estos cantantes, pues tenían algo que los identificaba, ese sonido caleño, aunque cada uno tenía, valga la redundancia, su propia sonoridad. Un ejemplo viene a continuación, pero antes quiero recordarle que no lo echemos a perder, apoyemos la economía social. Eso sí, la economía local, con el tapabocas bien puesto, las manos desinfectadas. ¿Sí? Seguimos las normas de bioseguridad. Numeral Cali, unida por la vida. Un ejemplo de esa sonoridad de cual estábamos hablando. Nació en Cali, ha pasado por varias agrupaciones. Estuvo, por ejemplo, con una agrupación que está conmemorando 47 años de fundada, 43 años de fundada, perdón. La Octava Dimensión, con ellos grabó. Después grabó con un grupo que se llamó Sarabanda, de José Mangual, el campanero. También grabó con la Orquesta Internacional Los Niches, con Dorancel Orza, con muchas agrupaciones. Una de las voces que representa esa sonoridad de la salsa caleña de los años 80. Hace parte de Cultura Viral. Aquí está Sandro Barragán. Buenas tardes. Eva. Voy por el mundo vagando sin rumbo. Soy, sin querer, un triste vagabundo. Esa es la pausa, toda la vida, buscando un sitio, buscando un lugar, un complemento, una medida. Esta no es vida, ¿dónde voy a dar? Me desespero y hasta me altero, porque sin salsa yo no puedo estar. Sin salsa. ¡Óyelo! Por el mundo vagando sin rumbo. Soy, sin querer, un triste vagabundo. Me desespero y hasta me altero, y a veces pienso que voy a morir. Y me sofoco, me vuelvo loco, el coco, no sé dónde ir. Casi no duermo, me siento enfermo, porque sin salsa no puedo vivir. Sin salsa. ¡Oye, Charlie! Con salsa yo condimento los buenos ratos que tengo. Por eso digo que yo sin salsa no puedo. Sin salsa yo no puedo vivir, sin salsa. Si tú bailas ya
soy yo. Mientes, no me culpes, culpable fuimos los dos. Mientes y no mientas más, por favor. Todavía te quiero. También para nuestro Sandro Barragán. Por tu vida, la mía y de quienes amamos, celebremos sin bajar la guardia. Evitemos aglomeraciones y compartamos en sana convivencia. Numeral Cali, guarda la vida. Bueno, señores, Azoka Salsa la integran 20 de nuestros mejores intérpretes. Hoy vamos a tener aquí la gran mayoría de ellos. Nuestro siguiente invitado nació en Magangué, Bolívar. Jugó fútbol en el Independiente Santa Fe. Se fue a estudiar a Bogotá y empezó a trabajar en sitios nocturnos a cantar. Pero llegó a Cali y se convirtió en el vocalista de una agrupación que ustedes recuerdan muchas canciones que ellos hicieron, que se llamaba La Misma Gente. A ver allá en casita ustedes de qué tema se acuerdan, de La Misma Gente, que impuso éxito de Feria de Cali, que su participación en el Festival de Orquesta siempre era una sorpresa porque tenía los temas donde la gente llevaba las campanas para acompañarlos. Este joven viene, es nuestro siguiente invitado y nos va a recordar todas esas canciones que hizo con La Misma Gente, como Mira Mi Piel, Tú y Yo, Muñeco de Papel. Señoras y señores, aquí está con ustedes Rey Calderón. Te acercas por un momento, me da vueltas este mundo. Cuando te
acaricie y te bese la piel. Me siento vagabundo. Vamos a recordar. Tú sabes que te quiero, que sin ti mi amor me muero. Nunca dudes que te extraño, nunca dudes que te amo. Como pienso en tu sonrisa cuando me besa la brisa, y el dorado de tu pelo se me enreda entre mi cuerpo. Cuando tú me amas siento que enloquece mi sentido. Nada existe, nada vale, solo escucho tus gemidos. Y tú sabes que te quiero, que sin ti mi amor me muero. Nunca dudes que te amo, nunca dudes que te extraño, que te amo. A pesar de estar ausente, en mi mente estás presente. Y no importa la distancia que a nosotros nos aparte, siento ansia del regreso, siento ansias de besarte y en mis brazos amarrarte y desearte que eres mía. Rey Calderón, otra de nuestras voces representativas de la salsa caleña, la salsa nacional. Octubre, mes del artista colombiano. Demostremos el amor por la vida. La responsabilidad social y el autocuidado son actos de amor que protegen tu vida y la de los seres que amas. Por eso te invitamos a celebrar con todas las medidas de bioseguridad. Numeral Cali guarda la vida. Nuestro teatro al aire libre Los Cristales está celebrando 60 años y ha programado una serie de eventos cada sábado aquí, que ustedes ya es tradición, sábado de cultura viral. Vamos a aprovechar para invitar a nuestra directora, la doctora Vania Guerrero, que venga por aquí. Ella es la encargada, la
que ha liderado este proceso de los 60 años de nuestro teatro al aire libre Los Cristales. Doctora, buenas tardes, bienvenida a nuestro sábado de Cultura Viral. Muy buenas tardes, encantada, feliz, emocionada de estar con los mejores, orgullosa de que Cali tenga la oportunidad de poder escucharlos, de volverlos a ver, de poderles decir lo agradecidos que estamos con ellos, porque ellos han hecho de nuestra ciudad ese emporio salsero que todos conocen. De manera que solo nos resta decirles gracias, gracias. No es más lo que podemos hacer, porque creo que la gratitud es como el mejor regalo que le puede uno dar a sus artistas, y Cali pues se quedará muy corta siempre para decirles gracias, señores cantantes de la salsa caleña. Gracias, esta es una tarde de los mejores, estamos aquí con los mejores, somos unos privilegiados de poder estar aquí compartiendo con ellos este escenario. Muchísimas gracias. La Alcaldía de Cali, la Secretaría de Cultura y el Teatro al Aire Libre de Los Cristales ha querido decirles hoy, con un homenaje muy sencillo, que llevan más de 20 años entregándonos sus calidades artísticas, dándole renombre a esta ciudad y diciéndonos que Cali es la ciudad salsera, es la capital mundial de la salsa. Y precisamente la doctora Vania va a hacer entrega de un reconocimiento a quienes han hecho parte de esta etapa inicial de nuestra actividad en este sábado de Cultura Viral, iniciando nuestra programación reconociendo el talento colombiano. Así que este diploma dice: en el mes del artista colombiano, octubre del 2020, Secretaría de Cultura de Santiago de Cali y Asocasalsa reconocen a, ahora los vamos a nombrar, por su trayectoria y aporte a la cultura salsera de Cali por más de 20 años en el evento Salsa de Cali para el Mundo, realizada en el Teatro al Aire Libre Los Cristales. Firma nuestro secretario de Cultura, el doctor José Darwin Lenis, también la doctora Vania Guerrero y desde luego el presidente de Asocasalsa, don Carlos Romero. Así que la doctora Vania, hacemos la llamada para que venga don Henry Franco, que fue el primero de los vocalistas que ustedes vieron. La doctora le va a hacer entrega de su reconocimiento. Henry Franco. Gracias, Henry. Muchas gracias, Henry. También hacemos el reconocimiento a Lucho Puerto Rico. Lucho Puerto Rico. Gracias, Lucho. Gracias, doctora. Gracias, Cali. El Pimpi. Y ahora el reconocimiento para Francia Elena Barrera. La patrona. La patrona. Gracias, Francia. El reconocimiento para Sandro Barragán. A quienes nos siguen, mil gracias. Y también para nuestro exfutbolista, Rey Calderón. Bueno, el aplauso a ellos, pero ojo, estamos llegando apenas a la mitad de nuestro evento, porque tenemos más invitados, más cantantes que van a venir ahora a recordarnos todos esos éxitos. Continuamos entonces. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. 60 años del teatro al aire libre Los Cristales. Acompáñenos siempre en nuestro sábado de Cultura Viral. A quienes están enviando sus mensajes desde casita, mil gracias siempre por estar con nosotros. En nuestra ciudad somos ejemplo y honramos el talento colombiano, el talento nacional, porque sin lugar a dudas, numeral Cali guarda la vida. Nuestro siguiente invitado, señoras y señores, vamos a empezar a decir que nació por allá en Puerto Tejada, Cauca.
hizo parte de una orquesta que se llama, porque todavía existe, Los Hermanos Jordán. En 1979 se embarcó en ese sueño que tenía el señor Jairo Varela en los comienzos del grupo Niche, y con ellos grabó unos temas que son clásicos y que la gente los recuerda con mucho cariño y que todavía están en la mente, en el gusto de toda nuestra gente y de las nuevas generaciones. También formó una orquesta con Piper Pimienta y luego su propia orquesta que se llama La Calentura. Señoras y señores, para recordarnos esos éxitos como Buenaventura y Caney, Primero y Qué, La Calentura, aquí está Álvaro del Castillo. Gracias. ¡Ahí! ¡El misil! Mi negrita y la calentura que tengo me están matando. Mi negrita y su caminado, loco, loco, me están dejando. Ya veo y no creo, no sé lo que es feo. Si pico seguro, me embarco y me enredo. Y mi negrita, que es la que más quiero, ni bolas me para, se pasa de rara. Mi negrita y la calentura que tengo me están matando. Que mi negrita y su caminado, loco, loco, me están dejando. ¡Allá! Los Britos tiene más ojos que una piña mal pela. Mi negrita tiene el cuerpito como guitarra bien terminada. Y no le importa el trapo que lleve, pues en su boca hay miel de guarapo. ¿Qué le da? Que sí, que sí, que sí, que no, que no, que no, 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 no.
a mi amaño. Ay, qué baño. Le da lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no. Y el negro ahí, como siempre, suave. Esto es original, ojo con eso. El misil. A ver, todo este público que hay aquí que me ayude a cantar, por favor. Está lleno esto aquí. Y todo el mundo con tapabocas. Semanate. Que sepan en Puerto Rico que es la tierra del jibarito. A Nueva York y mi canto, perdonen que no les dedico. A Panamá, Venezuela, a todos, todos hermanitos. Aquí la orquesta disculpas da a ustedes, no es nuestra culpa que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos, que en el alma se nos pegaron y con otro no comparamos. Dice, aquí hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura, los cueros van en la sangre, del pequeño hasta el más grande, son niches como nosotros, de alegría siempre en el rostro. A ti mi buena aventura, con amor te lo dedicamos. Del Canelo al Bulevar, camino nos paramos. Camínelo, camínelo. Ahí llegamos al final, luego nos tapeamos. Tiene su rey, como el melao, lo tiene el mame y una negrita también. Del Canelo al Bulevar, camino nos paramos. Ahí llegamos al final, luego nos tapeamos. Chévere. Es que en vivo siempre salen cosas, ¿no? Bueno, dejemos a este por acá, Álvaro. Yo me voy con este. Así que, ¿qué pasó? Aplauso para Álvaro del Castillo desde sus hogares, señoras y señores. Uno de nuestras voces de esa salsa que tanto proyectamos al mundo, que mostramos cómo era nuestro Cali, señoras y señores. La cultura ha sido un gran aliado en medio de un año de emergencia sanitaria. Numeral Cali guarda la vida con nuevas estrategias de circulación de las expresiones artísticas de nuestros artistas. Octubre es el mes del talento colombiano. Este caballero que viene a continuación nació en Cali. Había un concurso que hacía en aquella época, se llamaba Circuito Todelar de Colombia. Se llamaba el cantante de los 100 barrios caleños.
él lo ganó siendo muy joven. A los 17 años se fue a Bogotá a trabajar allá con Washington y sus latinos, con los hermanos Rey, con los sonorámicos, con Joe Madrid, con Adolfo Castro. Pero regresó a Cali y empezó a trabajar con una orquesta que se llamó La Identidad. Y con ellos nos dejó una gran cantidad de éxitos. También ha sido cantante de los hermanos Lebrón, de Quinto Mayor, de Julio Cortés y su corte, y ahora con su propia orquesta. Para recordarnos todos esos temas que él ha hecho, como Quiéreme, Un Trozo de Hielo en la Escarcha, Gerezaina, en fin, la lista es interminable. Aquí está, damas y caballeros, en nuestro sábado de cultura viral, desde el Teatro al Aire Libre Los Cristales, el sonero del barrio, Quique Harvey. ¡Oye! Para toda mi Cali y el mundo entero, que de Zaina voy, voy, que de Zaina, que de Zaina voy, que voy, que voy, que de Zaina voy. Que de Zaina yo voy a comprarte un cuyo, cuyo huevo, que de Zaina. Que de Zaina yo te compro un cuyo, cuyo huevo, que de Zaina. ¿Cómo? Para que goce mi gente. Yo te voy a comprar, te voy a comprar una casita para que habites en ella. Cariño, 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 cari
cariño, 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 cariñito, cariño te voy a dar, cariño siempre te daré. Es la hora de rumbear.